Muy buenas noches, bienvenidos. Este es el capítulo quinto, el capítulo 5 de Al Paso de este año 2023. Quienes son habituales ya saben que aquí se habla de Semana Santa y este año además de manera más global o más generalizada que otras veces, que nos hemos centrado más en novedades, en detalles en concreto. No quiere decir que no se traten, pero también otros asuntos de calado más general. Voy a presentar a los invitados de esta noche. En primer lugar, Jesús Gallardo, que es vocal de procesión del Resucitado, albacea general del Nazareno. Buenas noches. Buenas noches, Paco. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Viviendo intensamente la cuaresma, ¿no? La verdad que sí, desde el miércoles de ceniza que empezamos, ya acto tras acto, y tenemos ya todos los viernes Vía Crucis, como se sabe, preparativos de la semana y ayudando a diversas hermandades a lo que le haga falta. Igual que nosotros también les pedimos ayuda cuando la hemos necesitado, por a ellos también. También cuento con Juanjo Vera, que es encargado del trono de la Virgen de la Victoria, que lleva unos cuantos años procesionando nada más, que fue una donación de Juan Carlos García el año en que él fue pregonero de la Semana Santa. Juanjo, bienvenido también. ¿Qué tal? Buenas noches, Paco. Tú eres de la Junta de Gobierno del Nazareno. Correcto. La Junta de Gobierno y, como has dicho, encargado junto con Jesús lo que se necesite. Al final estamos para ayudar y entre cofrades ayudarnos y todo lo que sea sumar y que salga lo más perfecto posible, pues allí estaremos. Sí, además en los últimos años el Domingo de Resurrección en la Semana Santa de Marbella se está potenciando, se le da importancia al Resucitado, se ha incorporado el trono de San Juan también. Quiere decir que pues eso se le da la importancia que siempre ha debido tener. Cuento con José Sánchez, que es el director de la agrupación musical Marbella. José, bienvenido. Buenas noches, Paco. O Pepe, el de la banda, como todo el mundo como te quiera, llama. Como quiera, para los amigos, lo que quiera. Que además llevas toda tu vida vinculado a la banda. Pues sí, la verdad es que sí, ya son unos poquitos de años lo que llevamos ahí en este mundo musical tan bonito. Y bueno, seguimos con la lucha y seguimos aportando día a día, pues bueno, música a la Semana Santa, música a cualquier sitio que se nos requiere, ¿no? Y el cuarto invitado, dentro de esa sección que este año hemos denominado Históricos de la Semana Santa, y todas las semanas digo que ser histórico no es ser viejo, aunque pueda coincidir a veces, que no es el caso, pues cuento con Manuel Pérez, que fue hermano mayor del Calvario Cristo de la Exaltación y también pregonero de la Semana Santa. Uno de los pregones mejores que yo he oído en la Semana Santa de Marbella, ya se lo dije en su momento, pero me parece que tuvo muchísimo contenido. Manuel, bienvenido. Buenas noches, Paco. Pues bueno, te he presentado como histórico y realmente tú eres de la historia de la cofradía del Calvario. Bueno, creo que sí, ¿no? Soy hermano fundador, hermano número uno del Calvario, y bueno, estoy ahí desde los principios y seguimos ahí. Mientras Dios nos dé fuerza y salud para estar, pues ahí seguimos. El Resucitado, la procesión del Resucitado, que es una imagen de Juan Carlos García, un imaginero que tiene mucha presencia en nuestra Semana Santa y este año además autor del cartel. ¿Cuándo se planteó la agrupación tomar al Resucitado pues con un funcionamiento parecido al de otra cofradía? Quiero decir, dándole la misma importancia y el mismo cuidado. ¿Eso en qué momento se decide? Pues eso, Paco, empieza a tomar fuerza en el momento, sobre todo, de que la Victoria está presente. Ya se empieza como a formalizar dos imágenes del Domingo de Resurrección, tanto el Cristo Resucitado como María Santísima de la Victoria, en el que todas las hermandades tenemos que ser partícipes en sacarlo adelante. Como tú bien has resaltado, pues ya va tomando su importancia, y entonces desde ese momento nos damos cuenta de que es un momento de resurgir lo que es la agrupación, que salga como una hermandad fuerte hacia arriba con la colaboración de todos. De hecho, como bien sabe la gran mayoría de aquí, como Juanjo, Pepe, que está presente, Manolo está ahora más está afuera, pero la Victoria no se reparte entre las hermandades. Es decir, los mayordomos están nombrados, soy yo en este caso, Salvador Flores, David Lomeña de Santa Marta y Natalia de la Amargura, estamos repartidos.
pero los encargados, los hombres de trono, son de distintas hermandades, para que entre todas colaboren y nos hagamos partícipes de ella misma. Estamos, después ya la Cristo es verdad que lo siguen llevando las mujeres de Santa Marta, por el tema de facilitarnos el trabajo también. Estamos hablando de dos tronos, 80 personas mínimo cada uno, estamos hablando de 160 personas necesitarias para poder salir el domingo. Y entonces en ese caso se decidió quedarse el Cristo como está, con las mujeres de Santa Marta, que hace una gran labor en volver a salir el domingo. Y el resto nos encargábamos del Domingo de la Victoria. Estupendo. Y entiendo, Juanjo, que la idea que se tiene es lo mismo que el resto de las hermandades tienen un número de hermanos más o menos estable, conseguir con el tiempo que el resucitado también lo tenga, ¿no? Sí, al final el resumen del Domingo de Resurrección es tan importante como los demás días. Al final resalta la resurrección de Cristo. También venimos de una semana muy intensa. Pepe, igualmente, cuando en la banda que lo toca, el Domingo de Resurrección, pues puede verse reflejado ese cansancio. Y los portadores igual. Hay personas que salen no solo en una cofradía, pueden salir incluso en dos o tres. Depende un poco si vas fuera, estás en algún pueblo en específico, tienes alguna devoción por algún titular. Se intenta o se hace lo posible porque todas las hermandades aporten su granito de arena, algunas más que otras, como todo, pero lo importante al final es la titular, en este caso, la Virgen de la Victoria, igual el resucitado, como ha dicho Jesús, con las mujeres, la Victoria salga entre todas las hermandades y la persona que lo saque pues tenga esa devoción, esa ilusión que permita disfrutar de ese día, porque también es un día muy bonito, es por la mañana, si hace sol, estupendo, queda un domingo bastante jugoso que permite pues sacar esta titular a la calle y hacer la procesión como se merece. Además, Manuel, cuando estamos hablando de resucitado, realmente no estamos hablando ya de una imagen, incluso la Virgen, no estamos hablando de una dolorosa, sino que prácticamente ya es una hermandad de gloria. Estamos, la Victoria ya lo dice la advocación, ¿no? Eso es un enfoque distinto. Bueno, es que el Domingo de Resurrección, pues eso, un día de gloria. Cristo resucitado, lo acompaña a su madre, bajo la vocación de la Victoria, ambos titulares de la agrupación de cofradías, y desde siempre se ha intentado potenciar. Es verdad que las últimas juntas de gobierno de la agrupación lo están consiguiendo y lo han conseguido, yo diría, que potenciar ese Domingo de Resurrección, que antes, pues bueno, tenía su, como yo digo, su pena y su gloria, pero ahora yo creo que es gloria, y la verdad que con la savia nueva y todo eso, se está potenciando, vamos, extraordinariamente. ¿Y qué música le ponemos? Bueno, por el Domingo de Resurrección, Paco, pues una música totalmente diferente. Son marchas de un calado mucho más alegre. El tipo de marcha con respecto a la Semana de Pasión, por así decirlo, y enmarcarlo, son muy diferentes. La verdad es que el repertorio que se elige para esos días, para ese día en concreto, pues son marchas muy alegres, son marchas más de tipo andante, con más fuerza si cabe a su entrada, ¿no? Y bueno, procuramos, dentro del repertorio que hay, que se elige para ese día, procuramos que aliviarle, sobre todo la música está para aliviar y para andar. Nosotros procuramos elegir un repertorio con las mujeres de trono muy acorde a ellas, también las peticiones, bajo las peticiones que ellas nos hacen, que son muchas, y Raquel es muy exigente en ese tema. Llevamos mucho tiempo ya preparando ese tanto Martes Santo como el domingo, y bueno, pues como te he dicho antes, el repertorio, ellas exigen un repertorio bastante fuerte. Bueno, con la música y el resucitado y San Juan hay que tener cuidado, porque ya en tiempos antiguos se bailaba, se decía se baila San Juan, hubo algún que otro incidente, se tocó alguna música
que no era muy respetuosa. Bueno. En fin, que haya habido de todo, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Yo recuerdo de pequeño, recuerdo de que cuando terminaba la procesión o cuando llegábamos a la plaza de la iglesia, los tronos bailaban y bailaban, daban la vuelta, vamos, aquello era... Para nosotros, yo que lo vivía, yo aquellos años lo viví con Cruz Roja y después con el batallón infantil. Y la verdad que sorprendido, ¿no? Porque llegaba después de una semana de pasión, una semana de total seriedad absoluta, y llegamos el domingo de resurrección. Se tocaba las raspas. Las raspas. Exactamente. Estaba pensando en lo que se tocaba las raspas. Y San Juan se comía más de un naranjo. Sí. Eso está ahí, ¿eh? No creo. No, eso fue. No me lo estoy inventando yo. No, en absoluto. Y además, yo que soy el mayor de aquí, puedo garantizar que eso es cierto. Claro. Pero he vivido de niño, en los tiempos que estaba, por ejemplo, don Manuel Hidalgo, el cura coadjutor de la iglesia, don Manuel, que siempre salía en esa procesión. En esa procesión, sí. Era un sacerdote muy vinculado al resucitado. ¿Qué historia, cuántos años de historia tiene el origen, digamos, la banda que da origen a la actual formación? Bueno, la banda nace en el 1969, Paco, bajo la batuta de Paco Lorenzo. Ah, creí que tú estabas ya de director, ¿no? No, por aquella época casi ya. No, que nace bajo la batuta de Francisco Lorenzo, un grupo de marbelleros, bueno, interesándose por la juventud de aquellos años, y años más tarde la coge la dirección Antonio Gil Guerrero. Y después, pues bueno, relevo yo en el cargo y hasta el día de hoy. Esa es un poco la historia contada, breve y resumida. Y la verdad es que muy feliz porque ver una banda que este año que viene cumplimos 55 años dentro de la provincia de Málaga, junto a Bomberos, creo que somos la segunda formación más antigua de Málaga. Y eso pues nos causa, primero, responsabilidad. Respeto a la música, nos causan muchas cosas que debemos de cuidar y mimar, y que nosotros, pues bueno, dentro de nuestra humildad y dentro de nuestra formación, procuramos cuidarla muchísimo. Siempre hay que decir y resaltar que para que la Semana Santa Cofrade se mantenga y los desfiles procesionales vayan cada vez mejor, es necesario el impulso de la juventud. ¿Tú recuerdas cuando surgió la Hermandad del Calvario, de la Virgen del Calvario nada más, después vino Cristo de la Exaltación, que allí los jóvenes dieron o disteis un ejemplo en aquel momento de cómo se quería impulsar nuestra Semana Santa con nuevas devociones, con una manera diferente de vivir en las calles? ¿Erais rupturistas o vanguardistas, no? Bueno, fuimos vanguardistas, rupturistas. Y de todo un poco. De todo un poco. Ten en cuenta que en aquella época pues, éramos unos chavales con 17, 18 años, 19. Bueno, la Semana Santa en aquella época, te hablo del año 82, 83, estaba un poco estancada. Y bueno, fuimos un revulsivo en la época. Nos pusieron de locos los niños. En aquella época éramos los niños. Entonces, pues bueno, nos pusieron un poco de todo, pero salimos adelante y supimos mantener el rumbo y bueno. Y ahora, hoy en día, pues los frutos de todos estos años yo creo que se están viendo. Claro, porque hay que recordar que aquellos años eran los años de la transición, y durante esos años de la transición la Semana Santa Cofrade, por lo menos en Marbella, lo que tú has dicho, dio un bajón, que aquello fue muy alarmante, que le tocó lidiar a don Francisco Echamendi con aquella situación, que tuvo que poner orden, a veces con ordeno y mando, porque si no aquello no se hubiese salvado, ¿no? Yo creo que en parte gracias a ese ordeno y mando hoy tenemos la Semana Santa que tenemos, ¿no? En parte, porque en aquella época si no, la Semana Santa pues prácticamente se hubiese, no sé, ordeno y mando, así las cosas así, o mira, os quedáis todos en casa. Yo recuerdo que en los desfiles, por ejemplo, uno llevaba la túnica que le caía por el pecho, otro por la rodilla, uno llevaba zapatillas de deporte, otros sandalias, otros chanclas. En fin, aquello era un desbarajuste. Yo recuerdo, Paco, en aquella época, lo musical que se refiere, nosotros había años, y hubo un par de ellos de años,
que acompañábamos, nos salíamos de una procesión y nos metíamos en otra, incorporada a otra, porque iban sin banda, iban sin música. Claro. Incluso de hacer la salida con una y recogernos con otra, incluso correcto. Teníamos en aquella época, pues bueno, fueron unos años difíciles, ¿eh? Años difíciles. Fueron años difíciles. ¿Eh? Y menos mal, gracias a Dios que. Yo creo que del periodo del 82, 83. 83, sí. Sí, hasta el 89, por ahí, fue un periodo difícil. Difícil, muy difícil, ¿eh? Gracias y a Dios. Con muchas problemáticas entre las propias hermandades. También no vayamos a. Que hombre, entre las hermandades también hay sus roces y sus historias. Pero en aquella época fue una época de verdad que difícil. Sí, la verdad es que sí, que se vivió una época para la Semana Santa Marbellí mala. Domingo de Resurrección, hemos pasado de un trono exclusivamente a tener en la calle tres tronos. A tener una titular que antes no existía, estaba Cristo solo. Eso requiere un esfuerzo fuera de lo común. Pues bastante grande, Paco. Lo que quiero decir que también encarece a la hora de salir, ¿no? Claro, ya. ¿Cómo se solventa esa problemática? Se solventa, pues, que lo que tú dices, como podemos, por el tema de que aumentamos el presupuesto. Estamos hablando de tres titulares, estamos hablando ahora de flores, candelería, y entonces la manera que tenemos de solventarlo, pues como hace ya la gran mayoría de las hermandades, por ejemplo, las velas de la candelería de la Virgen se ofrecen, se saca un dinero de ahí, pero poco más. Lo otro es otra procesión más, todos los gastos de banda, de flores, sigue siendo otra procesión que corre a cargo de la agrupación en este caso. ¿Cuáles son las características que tiene la Virgen de la Victoria y su trono? Porque al ser relativamente nueva o muy nueva, de momento, pues digamos que para la generalidad de la ciudadanía no es muy conocida las características de esa imagen. A ver, al final el trono se está usando, por lo menos el año pasado se usó el trono de la Encarnación, que la Hermandad de Santa Marta en este caso lo cede o se usa para procesionar este Domingo de Resurrección. Y con respecto a la Virgen, pues es una Virgen bonita, tiene su peculiaridad, tiene su rasgo de una Virgen de gloria. Y después, sumando a lo que había dicho Jesús, Ya cuesta de por sí para todas las hermandades llenar los tronos de los propios días de la Semana de Pasión, y pues a más inri este Domingo de Resurrección, en el cual los portadores de Marbella o la gran mayoría de Marbella, que ya vienen de una semana intensa, cansados, pues cuesta tirar de ello. Entonces, tal como ha dicho Manuel, hay que ir tirando un poco de savia nueva, incentivar, motivar entre todas las hermandades y todos sus hermanos en cual, pues, que esto al final, este Domingo de Resurrección, tiene que salir hacia adelante. Entre todos, sí, al final somos una piña, sí. Esto no vamos cada hermandad por un lado, cada una tiene su objetivo, tiene su directriz y tiene su ideología. Pero al final esto es un conjunto, es una suma de todo en el cual, con un granito de cada granito de cada hermano, hace el total que esta procesión esté en la calle y luzca como tiene que lucir. Si me permitís, voy a hacer una pregunta. ¿En qué creéis que estamos fallando? Digo los cofrades, porque yo me siento cofrade. ¿En que haya tanta falta de portadores de trono, por ejemplo? ¿En qué creéis que estamos? Porque algo estaremos fallando o estaremos o tendremos que cambiar el modelo o no sé, ¿en qué creéis que podemos variar un poco para que eso...? Yo en ese punto, Pepe, yo creo que es la motivación que le damos a los hombres de trono. El motivarlo, y una cosa la tengo clara y a lo mejor a alguno le va a doler esto. ¿Creéis que los hombres de trono son utilizados? No, no utilizados, vale. Sino que
ellos al fin y al cabo son los que sacan los titulares y hay que mirar muchas veces por ellos y escucharlos cuando termina su día o cuando termina la Semana Santa, el que ha podido fallar, en qué se puede mejorar. Pues al fin y al cabo, yo soy mayordomo, llevo 10 años de mayordomo, y a mí me dice, no, la lleva muy bien. Digo, no, yo me encargo de darle a una campana. La han llevado ellos. Y los que sufren son ellos. Y a los que hay que escuchar es a ellos decir, escúchame, esto aquí no os podéis equivocar. ¿Y creéis que se le da la importancia a Jesús a eso? Mira, por parte de las hermandades. Yo procuro dársela y en el sentido, lo voy a hablar ahora mismo, es de la victoria, Domingo de Resurrección. Sale sin palio. Sale sin los arbotantes traseros ya el año pasado. ¿El por qué? Porque volvemos a lo que hemos dicho. Son todas las hermandades que ayudan el domingo a salir con la Virgen. ¿Qué es lo que pasa? Vienen del domingo, del lunes. El miércoles que sale el viernes, gente sale el viernes. Bueno, además, tengamos en cuenta que cada vez, y para el engrandecimiento de nuestra Semana Santa realmente, hay más tronos en la calle. Ahora tenemos el Jueves Santo, tenemos el Cristo de la Veracruz. Exacto. Nuevo. Entonces, ¿qué es lo? El domingo, tres tronos en lugar de uno, como había antes. Próximamente habrá una nueva hermandad en la calle, que será la Virgen de la Amargura, San Antonio de Padua. Es decir, que se va a requerir un mayor número de portadores. ¿Qué es lo que estaba, diciendo antes? Entonces, que tenemos que aligerar por el peso de ellos. Pues yo, al fin y al cabo, yo salgo el miércoles, pero lo vuelvo a decir, voy de mayordomo. El domingo vuelvo a salir, pero voy de mayordomo. Yo no llevo el peso. Y ya hay gente de mi trono que sale el miércoles, sale el viernes y le estoy pidiendo el domingo que venga a salir. Y si yo puedo ayudarle en algo, pues lo ayudaré. Y si en esa ayuda está en aligerar ese trono, pues lo haré. Bueno, la semana, contestando, él lo ve del punto de mayordomo y yo lo veo del punto de portador, porque al fin, de los que estamos aquí, pues soy el más joven, ¿no? Entonces, sí, al final, ese punto de motivación, ese punto de escuchar, obviamente con argumentos, no puedes ir al primero que sea y decirle lo que piensa o porque a ti no te guste. Entonces, un poco de escuchar y comunicar y saber, sobre todo, motivar el por qué. Y si encima, al final, todos los que estamos aquí somos cofrades y nos gusta la Semana Santa. Lo intentamos siempre comparar con una Semana Santa, por ejemplo, de Málaga o de Sevilla, que no tiene nada que ver con la ciudad de Marbella, porque al final somos pequeños comparado con estas grandes ciudades. Entonces, el saber comunicar, tratar y, sobre todo, motivar a ese portador para que, después de un esfuerzo que hace, saque este Domingo de Resurrección junto con a otros compañeros o hermanos cofrades que durante el año o durante la semana no lo conoces, pues ese incentivo y esa comunicación de, pues somos todos uno, se sirve también para estrechar lazos y que las hermandades pues sean una piña, ¿no? Entonces un poco. Semana pasada aquí en este programa se comentó que ahora se hacen falta más portadores para sacar un trono, porque antes, por lo visto, la gente estaba más acostumbrada a oficios físicos, a tener más fuerza, por así decirlo, a soportar más peso que ahora. Bueno, pero ahora tenemos grandes gimnasios, Pago, que nos ponemos. No, ya, pero nos pone más días. Pero que en cierto modo me llamó la atención, pero bueno, pensándolo, puede que sea así, ¿no? Porque ya hay menos esfuerzo físico en el trabajo diario, ¿no? En la mayoría de los casos. Y puede ser que eso cuente también, ¿no? No sé, yo creo que la generación está. Todo está cambiando. Yo también lo noto en mi formación musical, las generaciones van cambiando. Y bueno, la responsabilidad que antes yo tenía, y me pongo yo porque así lo he tenido yo, mi responsabilidad en mi formación musical, esa responsabilidad, pues bueno, a día de hoy, un joven con inquietudes tampoco la tiene tan profunda como las he tenido yo, por ejemplo, ¿no? Yo ahí sí que veo un poco la falta de compromiso o de fe, que también puede ser. Y un poco el decir, bueno, pues ahora, claro, tengo que ir a ensayar, ahora tengo que ir. Un poco, no sé, la juventud, no sé si es que está. La gente está acostumbrada a pagar su cuota, salir su día y gran labor, lo que ha dicho Pepe antes, sobre todo de Raquel, por ejemplo, es el único, creo yo, no quiero equivocarme, pero el único trono que está ensayando. Yo, mira, yo, Jesús. Y lleva ya 2 semanas. Y gran labor que está haciendo Raquel con sus mujeres
Y creo que a día de hoy, por lo que yo también he hablado con ella, si el trono cabe en 80, tiene 120. Es que está siendo un buen ejemplo. Eso es bueno. Realmente. Con lo cual, de ahí es donde hay. Es que lleva. Esa lleva, es la fuente. Llevan años creando escuelas realmente. Y haciendo algo. Sí, la verdad que sí. Una manera de funcionar que en Marbella era desconocido, ¿no? Y eso hay que valorárselo. Totalmente, vamos. Yo con Raquel, por ejemplo, estamos todo el año trabajando en base a su Martes Santo. Estamos en contacto. ¿Qué estáis montando? ¿Qué crees que le viene bien? Es un contacto capataz banda. Ella trabaja muy mucho durante el año, ve muchos vídeos, ve dónde han fallado, dónde, y luego tiene a esas mujeres, esas portadoras, todo el año en activa. Hacen reuniones, se ven, un simple café en una cafetería hace mucho. Sí, sí, claro. Entonces todo eso suma, y cuando todo eso lo pones en valor, lo harto a la mesa, después lo pones trasladado a un trono, pues yo creo que de ahí salen todas las cosas que ellos hacen y que esa motivación especial que tienen ellos, ¿no? Por eso creo, es decir, estoy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí, que a los portadores de trono, los hombres de trono, hay que incentivarlo. Y hay que buscar formas de captar a toda esta gente joven, a la savia nueva, que muchas veces se despistan por la edad, porque tienen. Y entonces, toda esa gente hay que intentar, todos estos jóvenes, hay que intentar captarlo y traerlo hacia nuestras hermandades. Pues bueno, y hay que mantener un contacto permanente. Es decir, lo que habéis dicho, pues mire usted. Pues esto este año ha salido mal, esto ha salido regular, esto peor, esto bien. Oiga, vamos a sentarnos, termina la Semana Santa, sentémonos. Un trabajo de todo un año. Claro, lo que no nos podemos acordar. Un mes antes o 2 meses antes. Bajo vuestro punto de vista, ¿a qué edad debe comenzar un hombre de trono o una mujer de trono y hasta qué edad sería conveniente? Porque claro, no todas las edades es igual. Al final es. El 100% de la hermandad, me atrevo a decir, es a partir de los 18 años, sobre todo porque el cuerpo está en su totalidad formado. Una persona que sea menor, por así decirlo, ya sea cerca de los 18 o incluso con 16, los tronos pesan, porque al final, que persona que diga que un trono no pesa, es muy discutible. Un trono, al final, es un armazón que puede estar de aluminio, de hierro, de diferentes materiales. Y eso, alargado a 3, 4, 5 horas de recorrido, al final la cintura, el propio hombro, las lumbares, las piernas. Un tirón del trono. Cualquier postura que mala levantada. Sí, un cambio de paso que también lo hay. Cualquier movimiento puede afectar muchas puede hacerte mucho daño. Claro. Y con respecto a la edad, al final cada uno como se sienta con esa fuerza de decir, pues, hasta aquí he llegado, o ya. Yo soy del partidario de, si sumas, adelante. En el momento que ya quieras restar, o sientas la necesidad que estás restando, un pasito a un lado y puedes apoyar a la cofradía de muchas maneras. Y básicamente es eso. Ayer me encontraba yo con un hermano de mi cofradía. Él, por circunstancias, empezó a salir. Pues en el año 96, con el Cristo de la Exaltación, primer año que lo procesionamos. Y me decía ayer, Manuel, estuve los otros días, él también se llama Manuel, y me decía, Manuel, estuve los otros días allá arriba en la capilla para tallar. Dice, pero me quedé en duda si salí o no salí. Digo, hombre, tú ya que tienes una edad, digo, nosotros ya estamos. No sé si tiene 2 años, 3 años más que yo, pero bueno, eso es lo que. Digo, nosotros ya estamos en una edad que no estamos para coger mucho peso. Esa es la realidad. Tenemos problemas de lumbares, de esto, lo otro, de rodillas. Y dice, pero al final, oye, estaba allí para decir que no iba a salir, pero al final me animé. Dice, cuando vi a Longino y al caballo, a Faraón, dice, pues yo me apunto este año, y espero que este año. Pues bueno, por lo menos sea el último que salga como hombre de trono. Es que son. Claro. Y tiene 60 y tantos años. Al final es eso,
la condición física, la condición física que te encuentres. Es lo que yo le decía. Dice, exacto, hombre, la rodilla tal y cual. Mira, digo, pero te trono, encuentra con fuerza. Pues, hay un trono muy significativo en Marbella, que es el trono del que yo lo porto, la Virgen del Carmen. El trono lleva mucha gente mayor. Ya sí, la regeneración de la juventud y tal está entrando. Pero es un trono que siempre lleva muchas personas muchas mayores mayores y personas con mucha edad que estaban ahí, que yo he portado con ellos ahí y que, bueno, que dice aficionada fortaleza, pues la verdad es que se puede conjugar. Eso es cierto, ¿eh? Bueno, Manuel Pérez ha hablado de Longino y del caballo. Del caballo, sobre todo, vamos a hablar ahora. Pero de momento vamos a hacer una pequeña pausa.